Estamos en Los Ángeles. Buenas noches, chavos, ¿cómo están? Mi público que nos ve aquí en Desde el Cascarón, pues estamos en una transmisión más, pues con mucho entusiasmo y pues con todo el ánimo de que ahora sí ya el clima ya lo permitió. ¿Verdad, Gabriel? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, un poco consternado por la situación que vive el estado de inseguridad. Sí. Y bueno, también muy contento de estar aquí una vez más. Ya tenía rato que no estaba yo por aquí con ustedes, pues estoy muy contento de esto. Pues ya tocaba, ¿verdad? Entonces, Yanni, ¿cómo estás? Muy bien, estamos muy, muy tranquilos, muy frescos. Me acabo de bañar después de un largo... Vayan. Pero bueno, tranquilo. Y eso que es jueves, ¿eh? No es domingo. Es jueves. O sábado, ¿no? Sábado, el sábado se adelantó. Uciel, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar aquí. Pues nos tocó una lluvia muy intensa esta tarde y bueno, también hay la manifestación de los galleros que se fueron todos mojados porque las inclemencias del tiempo no lo permitieron. Mojados como gopo, así pollos. Es, como pollos. Pollos o como tordos ahorita con la lluvia, ¿verdad? Pues ahora ya... voy a agarrar como guajolotes, ¿no? Me agarre la noche, se van a quedar. Pues bueno, le damos la bienvenida ahorita en este programa a la diputada Tania Carola Viveros Cházaro por Jalapa de esta legislatura por el partido de Morena. ¿Cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias. Estoy pues contenta de por la invitación que me hicieron de poder estar aquí con ustedes. Pues vamos a hablar muchos temas, diputada, relativos a lo que está haciendo, pero... Antes que nada, hay una regla aquí en el programa, que es cero choro. Vamos a tratar de hacer todo esto un poquito más dinámico, tratar de usar palabras que los jóvenes y las personas en general ocupamos. Y si detectamos que hay choro... Le va a sonar el pollo. Le va a sonar el pollo. Vale. ¿Ok? No sé, ¿quién quiere empezar o yo pues, empiezo? Empieza de una vez, ¿no? A mí me gustaría saber quién es Tania Carola. Mira, yo soy chef, ahora soy diputada local por el Distrito 11 de Morena, pero antes de eso estuve trabajando en una pequeña empresa propia de unos banquetes, estuve 5 años. Antes de eso estuve trabajando en plataformas petroleras, estuve 9 meses subiendo y bajando plataformas, barco, igual en cocina. Y pero bueno, pues ahora tengo otra responsabilidad. Yo empecé mi participación política con el movimiento Yo Soy 132 en el 2012. Ahí inicias en la política. Así es. Ahí es donde, pues para mí, pues definitivamente ese es mi despertar, ¿no? O sea, sí ya había un tiempo para atrás que yo percibía como que algo no cuadraba, pero en ese año es donde me doy cuenta que pues más bien no es nada más de darse cuenta que algo pasa, sino que hay que hacer algo. O sea, que pues no podemos nada más sentarnos a ver cómo se cae todo, sino que nos tenemos que levantar y ver cómo lo construimos entre todos. ¿Cómo fue que dio el salto de su carrera de chef a ser diputada? Pues ya estaba participando en Morena, ¿no? Empecé en el 132 y a la par venía el proceso, la coyuntura, cuidé casilla. Y entonces el 132 empieza como pues el trabajo como a desvincularse, ¿no? Como a apagarse, algunos compañeros pues se van a otros espacios a estudiar y entonces sigo buscando qué hacer. Ya había cuidado casi en Morena, ya me había acercado, estuve apoyando en los conteos, o sea, ya me había acercado y ahí pues sí había continuidad con el trabajo, el proyecto pues ya venía de mucho tiempo antes y seguía avanzando. Entonces pues Morena ocupaba un espacio donde sí podía tener acciones concretas para tratar de cambiar o de transformar. Y pues ya ahí pues primero nos convertimos en partido, ¿no? En el 2012 se tiene una asamblea, se decide ser partido. Ahí me eligen como delegada distrital, entonces pues ayudo en la conformación en una zona que me tocó a mí apoyar, que no era Jalapa, era un municipio de la zona rural, que es la zona que necesita, yo creo que mucha más atención, ¿no? No porque las ciudades estén en perfectas condiciones, pero la zona rural todavía está en mucha... Sí, hay un rezago muy palpable. Ajá, ¿no? Muy marginal, ¿no? En muchas zonas. Y viene nuestro primer proceso en el 2015, ahí participa una compañera, la apoyamos, pero sí, nos costó mucho trabajo encontrar, por ejemplo, quien quisiera participar, como que la gente no le apostaba mucho al proyecto, ¿no? Entonces fueron nuestros mismos compañeros los que participaron, tuvimos resultados pues muy buenos, históricos a nivel mundial, ¿no? Morena en su primera elección ganó más que cualquier otro partido.
Y llegó el siguiente proceso y todos los compañeros me propusieron. Yo dije, no, pues yo estoy haciendo lo mío, me gusta y me gusta participar. Pero también entendí pues, que era esto mismo donde pues, si hay que hacer, hay que hacer más, o sea, hay que seguir haciendo, ¿no? Y si los compañeros me consideraban una opción, y creo que no, se equivocaron porque estamos haciendo un trabajo, bueno, por lo menos con mucho empeño. Pero pues justo era seguir con esta lógica, ¿no? Alguien tiene que ocupar los espacios, los mismos de siempre ya sabemos que han fracasado, o sea, gente que ya viene con estos vicios, o sea, salir y buscar como a estos políticos reciclados, pues podría ser una opción, pues si no hubiera también aquí gente que pudiera hacerlo, ¿no? Es gente decir, fresca. Pues sí, o sea, por lo menos, pues nunca había estado en ningún cargo público, ¿no? Ningún desfalco es culpa mía, o sea, traigo las manos limpias. ¿Todavía? Supongo que fue un reto, ¿no? Llegar tan rápido a ser diputada y... Pues si se quiere reivindicar la política, pues se tiene que hacer todo completamente diferente, ¿no? Entonces, yo creo que no había habido un chef aquí en esta legislatura, entonces ya desde allí empezamos haciendo algo diferente, tenemos una mentalidad distinta. Y sobre todo me llama la atención que desde 2012 a 2016 que usted es electa, y precisamente llega a una legislatura donde Morena tiene por primera vez históricamente en la legislatura en Veracruz presencia, ¿no? ¿Cómo llega usted a la legislatura ante un poder ejecutivo de oposición? Por primera vez llega la alternancia ante problemas de inseguridad, sobre todo un desfalco financiero en Veracruz. ¿Cómo llega usted dentro de la bancada de Morena y cuáles fueron los primeros pronunciamientos en la legislatura? Pues mira, con mucha responsabilidad, ¿no? Porque pues yo venía de una formación muy distinta a lo que iba a ser como legisladora. En efecto, pues el tener un ejecutivo de oposición implica un reto muy grande, pero pues decidimos llegar a entrar con todo en el proyecto de Morena, o sea, no hay que buscarle como el hilo negro, o sea, Morena tiene un proyecto así formado muy amplio. La primera iniciativa que metimos, que además tuve el honor de ser yo quien la presentara, fue la ley de austeridad republicana, ¿no? Que es esto donde hay que bajar los salarios de los altos funcionarios a la mitad, hay que reducir los gastos excesivos en materiales, viáticos, subsidios, lo que sea, todo lo que se pueda reducir hay que reducirlo, y a los partidos políticos la mitad de la prerrogativa, ¿no? Son los reclamos más constantes de la gente, y en particular la reducción de los salarios es algo que Andrés Manuel hizo en el Distrito Federal, que funcionó. A partir de ese ahorro fue que dio el programa de adultos mayores, entonces pues sabemos que es algo que funciona. Esa fue nuestra primera iniciativa, ¿no? Así abrimos y bueno, a la fecha sigue congelada. Precisamente hablando de esa iniciativa que está congelada, y iba yo a abordar en eso, ¿no? Hace como, no recuerdo exactamente el tiempo, pero tiene poquito, si acaso un poquito más del mes, cuando hay un debate entre usted y el diputado Bingen, porque precisamente que él es encargado titular de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, donde precisamente él le argumenta a usted, oiga, hay que donar 10,000 pesos del salario, ¿no? Precisamente, ¿cuánto ganan los diputados? Pues mira, hay un rubro, está la página de la Legisver, está el rubro de transparencia. Lo que cuando me han preguntado esto, y yo creo que es importante que la gente sepa, nosotros una de las cosas que fuimos diciendo en campaña es que íbamos a hacer ventana de información, no todo esto que no se llega a saber. Hay tres rubros por los que recibe un diputado, ¿no? Que eso es, o sea, la gente si entra a transparencia, entra y ve un rubro y dice, ah, ok, un diputado gana 58. No, pero si le busca un poquito más, por ahí hay otro par de rubros, ¿no? Que tienen un destino. Uno es para gestión y otro es para comisiones, ¿no? Que la realidad es que, y pues lo sabemos, o sea, sí, ni siquiera ese dinero que está destinado para la gestión te lo permiten comprobar todo en gestión,
¿no? Porque se tiene que comprobar. Entonces, esa es una de las cosas que contempla nuestra ley de austeridad republicana, que haya candados para que no se pueda recibir dinero como, ay, esto es por comisiones, ¿no? Pero bueno, tu comisión en realidad pues ya está cubierta porque desde acá se te paga un asesor, ¿no? Evita eso, o sea, que haya un solo rubro por el, entonces la gente pueda saber, si ahí dice 58 no le tengo que rascar más porque ya la ley no permite que reciban otros subsidios, ni pero otros viáticos, una cifra nada. Así aproximada, sabemos que no todos los diputados ganan igual, pero debe haber un paréntesis entre tal cantidad y tal cantidad en el que recaiga el... Sí, todos los diputados ganamos igual, bueno, excepto los de Morena, donamos la mitad de nuestro sueldo. Pero aparte hay una bolsa que se le destina a cada fracción. Y entonces ahí es donde no sabemos por qué son recursos que se manejan discrecionalmente, ¿no? O sea, en ese es la variación que hay entre unos diputados y otros. ¿Es una compensación o algo así? O sea, ese dinero se usa para varias cuestiones. O sea, para el pool de asesores, ¿no? Lo cual pues es algo necesario para el equipo de comunicación social, para hacer foros, o sea, gran parte del trabajo legislativo requiere pues también de recurso, pero el problema es que sea discrecional. O sea, ver, que entonces la gente no pueda saber. Te cambio la pregunta. ¿Cuánto gana aproximadamente un diputado de Morena? Te digo los tres rubros y bueno, nosotros, o sea, eso, pero bueno. O sea, prefieres, te voy a decir los tres rubros omitirlo. Y ustedes súmenlo. ¿Prefieres, ¿no? omitirlo? Son 58, 40 y 45. 58, y de ahí la mitad. 40, a ver, ¿quién es más rápido? 58, 40 y 45 vienen ganando alrededor de 133 mil pesos. 143 mil pesos aproximadamente. ¿Y se dona la mitad? Morena dona la mitad. Nada más de los 58. Sí, porque como el otro rubro, de esta manera que te digo, tramposamente llega a modo de gestión, si yo saco ese dinero para donarlo a otro lado, es desvío de recursos. Entonces, pues tampoco lo podemos hacer así. Por eso es indispensable que sea por ley que quede de esta manera, ¿no? O sea, porque hasta ni eso podríamos hacer libremente sin meternos en una bronca, ¿no? ¿Y qué le pasa al dinero que donan? Se va, o sea, nosotros nos lo descuentan directo, se va a una cuenta y hay un programa educativo que se sostiene de eso, así es. Oye, Tania, y está 8 meses de la llegada de Miguel Ángel Yunes Linares a la gubernatura, ¿cómo ves al estado de Veracruz? ¿Cómo evalúas la actual administración? Pues yo lo veo muy mal. O sea, yo veo, nosotros que lo vivimos desde ahí, desde la legislatura, todo es muy opaco, o sea, demasiado. Estamos con un presupuesto que no es real, con un transitorio que decía que en 90 días el gobernador iba a presentar un nuevo presupuesto. No lo presentó, no sabemos cómo se está gastando el dinero, por más que exigimos que se den cuentas claras, ¿no? Los veracruzanos lo merecen. No las recibimos, Yunes no tuvo la capacidad de presentar un presupuesto. Digo, él llegó a decir, es que está muy complicado. Pues nadie le dijo que Veracruz estaba en otra condición. Nadie se lo dijo que esa era su bandera, que así él es. Iba él lo sabía, ¿no? A mejorar, ¿no? Lo sabía, y fue su bandera, como lo dices tú. Si tú pudieras evaluar hasta el día de hoy la evolución que ha tenido Miguel Ángel Yunes desde que tomó protesta hasta el día de hoy, ¿qué calificación le darías? O sea, 10 es el máximo y 0 es... Así es. Como en la escuela. Sí. Reprobado. O sea, sí. 0 le damos. Le damos un 1. Por el entusiasmo. Por el entusiasmo. Por asistencia. Te doy 1 por asistencia, ¿no? Tengo un comentario del público. Es de Emiliano Zapata. Yo sé que no corresponde, pero... No, dice, ¿cómo no? Somos diputados de todo el estado. Bueno, sí. Dice Jairo Ixtla, Campuzano. Quiero preguntarle a la diputada Tania Carola Viveros Cházaro qué se puede hacer y notificarle de las altas tarifas en taxis en la zona de Orrera de Bugambilias, puesto que sabemos que la misma empresa está involucrada en estos abusos y asimismo la nula regulación de unidades de taxis. Todo esto en un municipio donde en próximos meses será un alcalde electo partido de Morena. El tema de los taxis es muy complicado. Hay un proceso de empadronamiento, que también hay un conflicto grande porque son cantidades elevadas las que se les están cobrando para este empadronamiento. Es una serie de requisitos que ya recientemente una compañera, Rocío Pérez, presentó un punto al respecto.
se hacen como 6,000 pesos por taxi, ¿no? En los casos que tienen dos choferes se vuelven como hasta 8,000. Y bueno, pues uno dice, pues que los paguen los dueños de los taxis, pero el dueño del taxi se lo va a cobrar a alguien, se lo va a cobrar al... Al usuario. No, primero pues al chofer, que es el que se va con... O sea, el que trabajan, digamos, en conjunto, y el chofer se lo va a cobrar a la gente, ¿no? Sí, se ha subido. Entonces, se está... O sea, este problema con los taxis ahorita es un problema como muy general que se está atendiendo desde el Congreso. Pero bueno, pues en todos los casos, pues la organización es lo que funciona. ¿Ahí hay alguna traba en cuanto a los sindicatos transportistas? ¿Meten la mano o abogan por alguien o de alguna otra manera están inmiscuidos en el tema? Pues mira, o sea, lo que pasa es que bueno, los sindicatos en todos los espacios pues tienen su incidencia, ¿no? En el caso de los taxistas, pues no es la excepción, ¿no? O sea, pero es una mezcla de cosas, ¿no? Se tienen que regular las tarifas, pero bueno, con una serie de cuestiones alrededor. O sea, tampoco puedes, es muy difícil controlar la tarifa que cobra un taxista, ¿no? O sea, es muy complejo como ir de uno a uno en esta revisión, pero bueno, si hubiera reglas más accesibles y más claras, sería mucho más sencillo para el conductor, para el pasaje y también para los dueños de los taxis, ¿no? Bueno, sí, el tema de transporte, creo que a todos los niveles hay ciertas discrepancias. Tan solo, bueno, vamos a poner el ejemplo claro ahorita de que era obligatorio, por decirlo así, que se hicieran las verificaciones y según nuestro mandatario, se iban a multar a las personas que no. O sea, tú ves los carros que salen, porque por ahí tienen su humilde casa, de Las Higueras, del Sumidero, de Lomas Verdes, que son auténticas locomotoras. Sacan humo hasta por las ventanas. Son de leña. Han de ser de motor de leña. Yo creo que han de ser de motor de leña. Entonces, con los pies. Pero yo veo, y lo veo así, ven pasar un motociclista y lo paran y lo multan por lo que se les antoje. Pero ven pasar ese autobús que contamina, que no trae el engomado, y pasa libremente. Entonces, desde ahí yo creo que las autoridades están... Peladas, están fatales. Y también sobre todo en materia de inseguridad, porque pues precisamente también para llegar a otro tema un tanto delicado, que es el tema de la despenalización del aborto, pues Jalapa, que lamentablemente se está viendo ya en situaciones de inseguridad. Por ejemplo, ayer en Los Berros asaltaron a una pareja y los balearon. Inclusive es algo que lamentablemente no debemos de permitir que sea algo común y ordinario, ¿no? Que no se ha vuelto así, como que cada vez es como que allá hubo un tirado, allá lo balacearon, y cada vez como que se vuelve natural todo este tipo de situaciones. La normalización, ¿no? De la violencia. Así, ¿no? Es. Exactamente. Oye, y Tania, me puse a buscar información y resulta que el 2017 ha sido el año más violento contra las mujeres. Hasta el momento van 146 mujeres asesinadas. ¿Qué tenemos? ¿Qué se tiene consigo? Que se tienen registradas, que se saben. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, es muy, muy grave la situación. O sea, tú mencionaste, son 146 mujeres asesinadas, de los cuales 101 de esos casos están considerados como feminicidios. En medio de una alerta de género, ¿no? Que aquí lo comentábamos al principio, que fue decretada el 23 de noviembre. Mira, hay acciones muy concretas que se tienen que tomar desde los distintos espacios, ¿no? Los municipios, bueno, los ayuntamientos, el Estado también. Pero bueno, hay un tema gravísimo. Hace poco estuvo el secretario de Seguridad Pública en el Congreso en una comparecencia, habló de las recomendaciones, de la alerta de género y de las acciones, y entonces cuando se le pregunta cuánto dinero se ha erogado en estas acciones, dice, no, bueno, no, o sea, es que no hay dinero, nada. Dice, bueno, entonces, ¿por qué das un informe de una serie de cosas? No, pues no sabemos. No, o sea, no nos puede dar una cantidad, no. Porque probablemente no la están erogando. Y entonces, pues no se va a detener esto si no tomamos estas acciones que ya se analizaron y se dirigieron en cada espacio. Por ejemplo, en los municipios, una de las recomendaciones es el alumbrado público, ¿no? O sea, que a lo mejor pudiera parecer como algo simple, pero
hace mucha diferencia. O sea, nosotros recibimos quejas constantes, oye, es que en tal colonia, o sea, está como boca de lobo y ya van tres que asaltan. O sea, le estás dando más condiciones, pero no hay que pensar la seguridad nada más como un rollo de pongo más luces, pongo policías. La seguridad es un tema mucho más complejo, mucho más profundo. Se vuelve un tema cultural, o sea, desde inculcar ciertos valores específicos dentro O sea, ese es como por el lado de la casa, de la escuela, pero también está el lado del gobierno, que tiene responsabilidades. Mira, si tú no tienes espacios para que la gente trabaje, si tú desde la prepa estás rechazando, la universidad está rechazando jóvenes, estás haciendo ahora sí que un cultivo de gente que en algún punto... Resentida. Pues no sé si resentida, pero sin oportunidades, que muchos dicen, bueno, si le buscas, encuentras, pero lo cierto es que si todos los que no tienen un empleo lo buscaran de la misma manera, no lo van a encontrar todos, no los hay, no alcanza. Sí. O sea, si tú tienes que abrir fuentes de empleo para que la gente pues pueda decir, me quiero ir al crimen o trabajo, pues mejor trabajo. O sea, a lo mejor le gano menos, pero estoy tranquilo en mi casa, porque sabemos que el periodo de vida de una persona que está en esos haberes, pues no es muy largo. O sea, estar ahí es peligroso, va a su vida de por medio y mueren muchos jóvenes, ¿no? O sea, ¿cuántos jóvenes rechazados acaban en el narcotráfico, en la delincuencia, en prácticas antisociales? O sea, porque no hubo puertas para ellos abiertas, ¿no? Que claro. Esto es, voy a regresar al tema anterior, el proyecto educativo se llama Becarios Sí, Sicarios No. O sea, está pensado, o sea, tú no puedes combatir la inseguridad nada más con policías. O sea, tú tienes que atacar a la raíz, y la raíz es una descomposición social por la falta de oportunidades. Tienes que tener educación para todos, o sea, garantizar que estos jóvenes estén en las aulas y no ahí afuera cometiendo atrocidades, y después que puedan tener acceso a un empleo que les permita acceder a una vida digna. Claro, bueno, también tomando en cuenta que muchos de los que abandonan los estudios son adolescentes, que la época adolescente, todos pasamos por ahí. Todos pasamos por ahí. Sabemos que la edad de la pulsada es complicada. Entonces, hay a los niños, sobre todo a los varones, les llama como que más la atención, salirse de la escuela, ir a charlajo, etcétera, etcétera. Ah, pues te pasó a ti. Oye, Tania. ¡Uy! ¡No a todos! ¡Qué información! ¿Quién estudia? Perdóname, Ken, no sabía que violaba tus accesorios, ¿eh? No. Bueno, sí. Oye, Tania, pero fíjate que hay algo que me llama mucho la atención como joven, y pues es un programa para jóvenes. Todos asesinatos o los casos que han estado sonando, por ejemplo, el de la chica de la pradera, que fue herida junto con su novio y que perdió la vida en el hospital. La resolución del fiscal y de las autoridades es que pues estaban malas compañías, ¿no? Entonces, ¿qué tenían que estar haciendo a esa hora en la calle, ¿no? Como que son respuestas como que trataron de justificar, como que no, realmente no hay un procedimiento de ley. Pero eso parece hasta una burla. Asesinan a unos jóvenes y sale la declaración, estaban en malos pasos. En malos pasos. Asesinan a un periodista, tenía malas amistades. Criminalizar a las víctimas. A las víctimas. ¿Por qué? ¿Y qué necesidad? Pues porque se quitan de encima su responsabilidad. O sea, pues estamos prácticamente en un estado fallido, ¿no? Si tú le echas la culpa a la víctima, pues te estás limpiando un poco las manos. No fue su culpa. O sea, en el caso muy particular de la chica de la pradera, es una persona que nosotros conocíamos, y pues cuando vimos eso, es una indignación impresionante, porque pues sabemos que no es cierto. O sea, no hay sustento alguno para esas declaraciones que hicieron, y pues nada más nos hace ver pues que se están deslindando de su responsabilidad, ¿no? O sea, el crimen, y yo lo sentí que se desató todavía peor después de la elección. Hace unos 15 días, ¿sí? 15 días. Uh-huh. Domingo en la noche, lo recuerdo bien porque estaba yo en Veracruz cenando con mi novia, y estaban las noticias en la televisión, y estaba Miguel Ángel Yunes declarando que la violencia y el crimen había disminuido en el estado. Y en ese momento, por casualidad, yo tomé el celular, abro la red social, y lo primero que me aparece, balean taxista en tal parte. O sea, por este lado, el gobernador está diciendo
que está disminuyendo, que todo muy bien. Que Veracruz ya cambió. Y la primera nota que te encuentras, acaban de balear hace menos de 30 minutos. Y que no hay que hablar de la delincuencia, que es malo. Que porque es que no quieres ver, no quieres ver los logros de gobierno y te centras a lo negativo. Es, pero claro, es el mismo discurso que Peña, ¿no? Es que solo ven lo malo, no ven lo bueno. Pero bueno, ¿qué es lo que propone Morena en este tipo de casos? Ya que se aproxima la elección al gobernador y todo eso. En cuanto a la inseguridad, sí. ¿Qué sería diferente si hubiera llegado Cuitlavaca? Mira, en primer lugar sabríamos en qué se está ocupando el presupuesto, uh-huh. ¿no? Le hubiera destinado más presupuesto a la educación, a la salud y al desarrollo social. Habría pensiones bien dadas a los adultos mayores, apoyos a las madres solteras. Mira, que la gente tenga dinero sí hace una diferencia. O sea, yo no te voy a decir que todas las personas que están cometiendo actos delincuenciales fue por una necesidad, pero sí hay muchas que sí. O sea, se te enferma un hijo, no tienes para darle medicina y se te está muriendo, pues en una de esas, pues sí, vas y le robas a alguien, le rompes la ventana a un carro. Y el problema de eso es que una vez que cometes un acto delictivo, pues ya puede ir en escalada mucho más fácil, porque ya rompiste, ¿no?, como esta barrera, ¿no? Entonces, bueno, habría se estaría atacando la inseguridad de una forma mucho más integral, ¿no? O sea, no estaría saliendo en los medios a cada rato probablemente, pero estaría tomando acciones mucho más pensadas a futuro, ¿no? O sea, yo creo que uno de los cambios sería que no saldría, ¿no?, como la telenovela. Sí, de que no, ya vamos a trabajar, que no sé qué, yo te reto, no sé qué, o sea, eso que sería uno de los principales cambios, ¿no? Otro cambio sería que tal vez Andrés Manuel tuviera más dinero. Bueno, también, no, pues. También, ¿no? Digo. Solo que lo fuera a meter en algún cargo y que fuera a trabajarlo, ¿no? Mira, trabajarlo yo creo que es algo en que Andrés ningún caso Manuel, no. Morena desvía recursos para Andrés Manuel. O sea, esa es una gran mentira. ¿No hay charola? No hay charola. O sea, y el dinero que nosotros nos descuentan, no se le va a Andrés Manuel. O sea, él ni siquiera lo toca, no lo ve, no lo huele, nada, ¿no? O sea, no pasa y ni siquiera lo manejan personas de Morena. O sea, sale de nosotros y ahí queda, ¿no? Pero bueno, esa es una guerra muy, muy grande que traen con Andrés Manuel, y pues no nada más con Andrés Manuel, porque eso nos implica a todos nosotros. Pero bueno, pues Morena ya va a gobernar aquí somos parte de muchos parte espacios de en Veracruz, y pues ya ustedes se van a dar cuenta de la diferencia. Diputada, tengo entendido que usted es vocal de la Comisión de Género. Dentro de esa misma comisión, algo que ha sido un tema relevante y que la legislatura pasada lo dejó en stand-by o lo detuvo precisamente por un cierto, digamos, cercanía con el colectivo que está a favor de la familia, inclusive con tintes religiosos. ¿El Frente Nacional? El tema de la despenalización. De la despenalización del aborto. Hay colectivos que están a favor de la elección de la mujer sobre su propio cuerpo y sobre las consideraciones de que una en Veracruz, ahorita ya no está dentro del parámetro o dentro de los índices altos de embarazos adolescentes, ya estaba antes, pero aún así sigue siendo una problemática de política pública que hay que realizar algo, ¿no? ¿Cuál es su posicionamiento y cómo va el tema de la despenalización en aborto en cuanto a su posicionamiento? Mira, lo primero es muy importante decir, se metió una iniciativa, pero no es la despenalización del aborto. O sea, simplemente se regula, es una modificación al Código Penal. El aborto sigue estando como está a partir de las 12 semanas y se agregan ahí unas causales. Mira, en Veracruz tenemos de los índices más altos de niñas embarazadas, porque a los 11 años, 12 años, eres una niña. O sea, aunque ya tengas la regla, eres una niña. De cada 10 embarazos entre 10 y 14 años, de cada 10, 6 ocurren por violación, uh-huh, y casi siempre en el núcleo familiar. O sea, es una realidad que es gravísima. Y la ley, claro, como está ahora, les da 90 días para que denuncien, y entonces si no, ya no es ya no es válido, no pueden acceder a un proceso de aborto. Y uh-huh, entonces imagínate, ¿no?, una chica, uh-huh, de 12 años, ¿no?, en un contexto familiar, muerta de miedo, uh-huh, ¿no? A lo mejor se tarda 100 días, no 90, ¿no? Tendría que tener el mismo
el mismo acceso a la justicia en todos los sentidos, ¿no? Y te digo, también ahí se aumentan las causales, y una de las causales, bueno, que es la violación, otra es cuando la vida de la mujer está en riesgo, ¿no? Sí. Ha sido un tema muy polémico, pero nosotros como legisladores tenemos la responsabilidad de, tenemos que poder ver en qué realidad estamos parados y hacer leyes que atiendan esa realidad. No se nos pueden seguir muriendo mujeres porque no tienen acceso a una interrupción legal del embarazo por estas razones. O sea, no nos podemos dar ese lujo en estos números que venimos diciendo. Sí, claro. O sea, de por sí, pues ya hay otros externos que están matando a las mujeres y que las que se sume a los números rojos que tenemos otros aquí. Otros las están matando y nosotros las estamos dejando morir. O sea, y eso es algo desde la ley, por eso es algo que nos toca a nosotros los legisladores, ¿no? O sea, porque desde la ley se está, ahorita está... Tenemos las recomendaciones de la alerta de género por agravio comparado, que lo que significa nuestra legislación tal y como está, después de que se modificó la legislatura pasada el artículo cuarto, agravia a las mujeres respecto a otras legislaciones, ¿no? En este caso podemos poner ejemplo de la Ciudad de México. Las pone en peligro. Hay datos ahí, o sea, Veracruz es el estado, creo que número uno, que va a la Ciudad de México a practicarse una interrupción legal del embarazo. Entonces, la realidad es que eso está sucediendo, ¿no? Quien tiene oportunidades está accediendo a esto. Y entonces, nuevamente, entonces las más marginadas, con menos información, con menos posibilidades, son las que se tienen que enfrentar a este riesgo, pues prácticamente solas. Viene acabando en una cuestión de recurso. Viene acabando en una cuestión de recurso, porque entonces ya en el país es posible, nada más te tienes que mover a otro lado. Pues. Estado, ¿no? Oye, Tania, esta modificación de la que tú hablas en cuanto al aborto, ¿es un tema que obedece a lo legal, a lo político, a lo social o a lo religioso? Porque de repente se lleva una iniciativa y sale el obispo, ¿cómo se llama el que está aquí, el Hipólito? Hipólito, sí. Bueno, sale y dice, da una declaración y entonces como que se echan para atrás y se persignan y ya mejor ese tema se va a la carpeta, como ahorita está diciendo tú lo de bajarse los sueldos, ¿no? Sí, mira, es bien importante, o sea, recalcar Estado laico. O sea, necesitamos respetar el Estado laico. Esta iniciativa atiende a una situación social, es un problema de salud en el Estado. O sea, que además, bueno, es gravísima. Nosotros no nos podemos alinear como respetamos la religión de cada quien, pero el legislador sí tiene que tener muy claro el Estado laico. Claro, y el respeto a las creencias mujeres de la otra persona termina. Y sí hemos visto estas actitudes que tú dices, ¿no? Sí. No necesariamente en los legisladores de Morena, pero sí las hemos visto. Es lamentable. Nosotros hacemos un llamado a que pensemos en serio. O sea, no se le está llamando a nadie, oye, ven y por favor interrumpe tu embarazo. Hazlo, no, es una libre decisión. Quien no quiera, quien lo quiera asumir, tampoco, a pesar de que haya sido una violación, si así lo desean, no hay ningún problema, nadie se le va a obligar, pero que se tenga esa opción. Sí, una consideración, no, porque aparte ni siquiera es una invitación, porque de repente los colectivos que están en pro, ¿no?, de la vida, si hacen esta señalización, es que al permitirlo o al abrir el abanico, es una invitación a que lo haga, ¿no? Pero claro, no sería de manera irresponsable. No, pero, o sea, ¿qué más quisiéramos? Que nadie tuviera que pasar por eso. Sí. O sea, no debe ser nada agradable. O sea, a nadie se lo deseamos. Pero pues si ya estás ahí, pues que sí, pues puedas, sí, elegir. Es una transgresión física, sí, ¿no? Y como dices, a nadie se le desea. También otro tema por ahí que tal vez a ciertas personas no les agrada es la participación política de los colectivos LGBTI. ¿No? Por ahí, ¿tú tienes alguna participación? ¿Tienes alguna propuesta? Sí, nosotros, yo metí una iniciativa en este periodo que acaba de pasar, modifica la ley de educación y es precisamente para que la educación, o sea, para que no haya discriminación desde la escuela, ¿no? Con los niños, o sea, pues en general que no haya una discriminación por orientación sexual. Ese es el cambio que pedimos en la ley de educación, porque, o sea, se tiene que hacer un trabajo muy grande de conciencia
pero hay que hacerlo también desde la educación. O sea, es lo mismo que te decía de la seguridad. O sea, no nada más es... Hay que decir a la gente por qué no está mal. Desde pequeños hay que irlos enseñando, ¿no? Que no... A respetar. Claro, o sea, que es completamente... No hay ningún problema, pues es completamente normal, ¿no? Natural, pues. Que existe en casi todos los animales, ¿no? En muchas especies. Bueno, ¿hay comentarios? Sí, digo dos y pasamos a la siguiente sección. Para pasar a la siguiente, ¿no? Exactamente. Dice Rodrigo Guerrero Casas, saludos a Tania de parte de Rodrigo desde Actopan y Jairo Ixcla Campuzano. De igual manera, me gustaría preguntar a la diputada Tania sobre el tema de las obras que, en lugar de ayudar, creo que es peor su finalidad, tales como los topes en algunas avenidas, Arcosur. ¿Quién es? Un montón. ¿Arcosur? Ahí me es la facultad, el órgano de vigilancia de estas obras. Pues, con lo de las obras hay un tema brutal. Ahorita precisamente venimos del municipio de Emiliano Zapata. Hace 3 semanas se aprobó que el municipio se pudiera endeudar por 15 millones para hacer 8 obras. De aquí a que salga, ¿no? O sea, tiene que tramitar el endeudamiento, hacer la obra y tendría que entregarla al IRSE, ¿no? Nosotros nos dimos a la tarea, se veía como muy raro, pareciera como más bien el año de Hidalgo. Entonces nos fuimos a recorrer calle por calle, no hemos terminado, pero ya encontramos por lo menos una que está pavimentada, ¿no? Que aparece en el presupuesto, le destinan 1.5 millones de pesos. Tenemos que acabar de revisar todas porque, bueno, después se tiene que seguir los procesos legales. No podemos permitir, pues si esa calle ya está pavimentada, el recurso ya no se puede usar para... Claro, para pavimentar. Para volverla a pavimentar. Aunque quitar el pavimento lo volvieran a hacer y pudieran decir no es desvío de recursos, es un desgaste, o sea, es un derroche innecesario, ¿no? Y sí hay muchas necesidades en el municipio. Entonces, ¿cree que los topes perjudiquen en lugar de ayudar? Mira, yo vivo por ahí, yo vivo muy cerca de ahí, o sea, me molestan mucho, pero también yo sí veo a la gente, le cuesta mucho trabajo pasar. Sí, sí ayuda, ¿no? Y sí hay muchas oficinas ahí, entonces en ese sentido, pues creo que sí, Y el puente peatonal no lo usan. Tendría que fomentarse más, pues que se usaran, pues, los puentes peatonales. No los usamos. Hubiera, sí los uso. Yo también los uso. Pues hay que usarlos. ¿Cómo? Hay que usarlos. Ahí en la facultad yo lo uso y hasta brinco en el autobús por los topes así. Bueno, creo que ya es momento de pasar a la siguiente sección. ¿Dónde está la cubetita? Aquí está. Aquí está la cubeta. Y la regadera. Y la regadera. A ver. Va a tomar un papelito uno por uno y va a leer la pregunta, diputada, y la lee en voz alta y la contesta. Pero antes de que la lea, antes de que la lea, le paso la regadera. Que da toques. Te va a dar toques. Ay, güey. ¿Eh? Así que cuidado, ¿eh? Así cuidado. Que... Cuidado, Tania. Recuerda, no mentir. No mentir, no robar, no traicionar. Bien, la primera pregunta. ¿Me va a dar toques? Toques. ¿Sí? Toques. Nos la dio la fiscalía, así que yo creo que funciona excelentemente bien. ¿Cómo se divierte Tania Carola? Me gusta mucho ir al cine. ¿Sí? Excelente. ¿Ya viste Anabel? ¿La creación? No. ¿Por qué? No puedo ir tanto, o sea, me gusta mucho, pero no lo puedo hacer. Ah, bueno. Sí, ¿cuál fue la última que viste? La de los 1000 planetas, Valerian se llama. Oye, Tania, ¿tú no mandaste a cerrar el cine, la sala de cine, como por ahí se presumía de un fiscal? No, yo no mandé. ¿Tú no? Tú entras como todo el pueblo. Como todo. Ah, bien. Siguiente pregunta. Imagínate si presume su comida cuando hay gente que lleva horas sin comer. Esperando la dieta. Esperándolo entrar. ¿Por qué canta el himno nacional con el brazo y puño cerrado arriba? Pues es el símbolo de la resistencia, ¿no? Precisamente estamos con un ejecutivo de oposición y para muchos fue así como, ay, ¿cómo te atreves, no? ¿Qué grosería? No, grosería es lo que nos han hecho los diputados. O sea, querer luchar por nuestro país no es una grosería, es algo que uno debe llevar con orgullo. Por eso lo hago. Muy bien, Tania. Siguiente. No te ha dado toques, ¿verdad? No me ha dado toques. Bueno. ¿Sí hay que conectar la cheque. Sí, sí, sí. Está conectada. Sí. De hecho, desde que empezaron lo cheque. Es que ¿cuál es su más grande aspiración política? Gobernadora. No, que se transforme el país y que yo pueda regresarme a mis banquetes o a cualquier cosa de la cocina, que no, o sea, que yo pueda hacer lo que me gusta y no tenga que estar haciendo lo que se necesita porque no lo están haciendo otras personas. O estar intranquilo de que no puede hacer las cosas porque con la zozobra de que uno le puede pasar algo saliendo de la calle o así. Entonces no hay aspiración política, ¿no?
Pues es que esa es la aspiración política. O sea, en su momento, para mí significó aceptar una diputación y ser diputada, ¿no? Pero, o sea, la aspiración es, en serio, la transformación. O sea, una de las cosas que me sucedió a mí en el 2012 es que se metieron a mi casa a las 11 de la mañana. Yo estaba haciendo roscas, porque hago roscas de Reyes en esa época, o sea, en lo que es este enero. Con armas, nos amarraron, los pollos. ¿En serio? O sea, pues vivir así no está chido, ¿no? O sea, la aspiración es que uno pueda hacer lo que le gusta hacer y... Tranquilamente. Que a través de la diputación contribuir. Así es. Siguiente. ¿Ha probado usted la marihuana? Uy. Aguas que ahora iban los toques, ¿eh? Ya está conectada. Súbele hasta el 100. En brownies, como... Súbele hasta el 100, como buena chera. Yo buena también, soy más joven, porque todavía me considero joven. Está chava. ¿Qué edad tienes? Tengo 31 años. Estás bien chavita. ¿O sí la probaste? Estás sin morra. ¿Y qué tal? Estás sin morra. Pues en su momento, pues fue divertido, ¿no? No mintió. No quiero que me den toques. ¿Qué hacía antes de ser diputada? Bueno, tenía una empresa de banquetes y era parte de una cooperativa que hacía pan de caja, que también tiene que ver con una cuestión social. Yo en el 2012, en mi despertar, descubrí que muchas empresas habían invertido en el 2006 en la guerra sucia contra Andrés Manuel y decidí dejar de consumir esos productos. O sea, decidí dejar de darle dinero a los que le están dando dinero al PRI para que nos parta el queso. Entonces dije, no voy a volver a comprar pan Bimbo. Y como soy chef, pues se me hizo fácil, junto con un grupo de compañeras, buscar una receta y empezar a hacer pan y venderlo. Perfecto. Oye, entonces, ¿sí te gusta el pan? Me gusta el pan de harina. De harina. El otro no. Ajito, ¿sabes? Bueno, ¿cuánto dona? ¿Cuánto dinero dona usted a Morena? Son... pues en números redondos 30,000, ¿no? Que es la mitad de la dieta, lo que podemos. Pero me agarré dos. No, nada más uno, ¿no? Estás agarrada. Ay, ¿a qué le tiene miedo? ¿A las cucarachas y a...? ¿De las que vuelan? Más cuando vuelan, ¿no? Más cuando vuelan. Y a los políticos corruptos. No, pues no les tengas miedo, mejor confróntalos. No, bueno, pero también le tengo miedo a las cámaras y aquí estoy, ¿no? O sea, uno puede tener miedo a algo, pero pues hay que ir y... Tienes que venir más seguido para que se te quite el miedo. Se quita. ¿Zapatos favoritos para ir a la legislatura? Tenis. Y para casi lo que sea. Oye, para ir a la playa. Algunas diputadas van como de pasarela, ¿no? Sí, mira, yo no voy a criticar a quien guste vestirse de otra manera. Yo pido que se respete mi forma de vestir, respeto la de los demás. Cada quien, pues, tendrá sus razones por las que viste de la manera que viste. Aparte, ¿no? La sesión es súper larga, si mejor andar así. Yo también ando de están tenis. Están sentaditos. Están sentados. Libro favorito. Pues mira, recientemente leí el libro de Rebeliones porque trajimos al autor Fabricio Mejía a presentarlo. Es un libro muy corto, y mi gusto por él es muy nuevo porque apenas lo conocí, pero precisamente habla del movimiento de 132, entonces ese se volvió mi libro favorito. Sí, se me corren las lágrimas cuando lo leí. Oh, una última, ya para que Oye, ¿qué las dos? Ah, no, si quieren ya. Échate las dos. Todo. ¿Cómo es un día en la vida de Tania Carola? Tania es con Y, por cierto. Esos niños. Tanya. Es producción. Tanya, pero se dice Tania. Córreme a la de las tarjetitas, por favor. Pues atender mucha gente, ¿no? La mayoría que llegan a pedirme cosas que en realidad no son parte de mi función. Trabajar en las iniciativas que estamos por meter, sobre todo como documentarse para pues, poder defenderlas y tener como muy claro el panorama. Y tenemos, no todos los días, pero pues actividad en el territorio. O sea, la idea es, nosotros seguimos yendo casa por casa porque esa es la forma en la que seguimos teniendo contacto con la gente.
podemos seguir sabiendo las necesidades, podemos informar un poco lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos el tema del dictamen, entonces pues vamos y recorremos las calles y si encontramos una, pues grabamos, ¿no? Después nos vamos a meter en el tema legal. Es un panorama muy grande de todo lo que hacemos, muy variable además. Bien, la última y pasamos a otra parte del programa. Bebida favorita, una michelada bien fría. No la ¿Sí te gusta? Nada. Sí, ay, sí. Ay, qué rico. Saliendo, ¿no? Ahorita se ve. Va a sacar la diputada. Ya salió pa'l pan hoy. Mono. Yo siempre digo. Ya tenemos michelada y rosca de reyes. Ah, su mezcla es interesante. No le dio toques. Sí. Me va a durar una semana ese tapón. No te dio toques, ¿verdad? Ya. No, pues faltan las palabras. Falta la de agilidad. Ah, bueno, papá. Mira, vamos a pasar a una sección del programa. Esa sucesión de palabras, yo voy a decirte algunas. Tú tienes que contestar lo más rápido que puedas. Si te tardas, me va a dar va a sonar el pollo. Ah. La siguiente regla es que no puedes repetir palabras. Okay. Y solamente tienes que responder con una sola. Ajá, no ¿okay? más de una. No más de una. No es la luna, el sol, así no. Luna, sol. ¿Ok? ¿Quedó claro? Y te pones trucha porque aquí calificamos. Te vamos a calificar. Todos como nos las hemos calificado de Morena. Hay que avisarle que a los de Morena no les ha ido muy bien en los ejercicios de asociación. No, de no lo sé. Ah, sí, no les ha ido muy bien. Les da el efecto del peje que se tarda y aquí estoy. Palomita. Saca el varo, palomita. ¿Estamos, Tania? Bien. Liderazgo. Andrés Manuel López Obrador. Izquierda. Era una sola palabra. Andrés. Ajá. AMLO, ajá. Izquierda. Morena. Corrupción. PRIAN. Derecha. PAN. Política. Indignación. Oportunidades. Aprovechar. Congreso del Estado. Difícil. Inseguridad. Miedo. Aborto. Indeseable. Justicia. Inexistente. Alerta de género. Necesaria. Asesinato de periodistas. Penoso. Machismo. Terrible. Feminicidio. Realidad. Independientes. Falso. Abstencionismo. Incorrecto. Jalapa. Perdón. Éxito. Votos nulos. Incomprensión. Diputados. PRI. Asco. Gobierno. Insuficiente. PAN. Desvergonzado. Morena. Triunfo. PRD. Vendidos. Pepe Yunes. Fracaso. Héctor Yunes. ¿Doble? Doble. Jóvenes. Fuerza. Miguel Ángel Yunes Linares. Fraude. Miguel Ángel Osorio Chong. Margarita Zavala. Miedo. Andrés Manuel López Obrador. Presidente. Rocío Nale. Líder. Manuel Huerta. Estatal. Eva Cadena. Corrupción. Cuitláhuac García. Ya había dicho gobernador. Cuitláhuac García. Gobernador. Ricardo Agüet. Tiendas. Javier Duarte. Asesino. Karime Macías. Detrás. Tania Carola. Joven. Y bueno, y la última y la más importante, aquí sí puedes decir las palabras que tú quieras. Desde el cascarón. Aquí otro despertar, aquí ya viene el despertar. Sí, otro. Pues un espacio, bueno, muy agradable. Interesante, que creo que tendría que fomentarse que haya más espacios así. Muy bien. Ahorita, bueno, Uciel, si me permiten, dijo una palabra que es un tema que se debería tocar, no solamente con la gente de Morena, sino con la gente de todos los partidos, porque independientemente de por quién votes,
hay que salir a votar. Uh-huh. Y estamos de acuerdo en que el abstencionismo es un grave problema de nuestro organismo político actual. La gente ya no sale a votar, ya no cree en los partidos, ya no cree en ninguno. Y la situación de los independientes tampoco es algo que la gente conozca mucho, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hace la trinchera de Morena por disminuir ese abstencionismo? Ay, mira, ya. Es muy complicado. Ah, gracias. Ya pasó el baño. ha sido muy difícil. Yo creo que esa ha sido la parte más difícil y yo creo que esa es la clave de que esto cambie, ¿no? O sea, sí. No es ni siquiera Morena la clave, es la participación ciudadana, ¿no? Digo, definitivamente, desde donde yo lo veo y creo que además es la realidad, Morena es el único espacio donde desde ahora se puede transformar, ¿no? O se puede incidir en la transformación. Nosotros le decimos mucho a la gente cuando tocamos a su casa, si el voto no valiera, no vendrían aquí a comprárselo a la gente. O sea, claro que vale el voto. O sea, y no vale esos 500 o 1000 o láminas o lo que sea que les dan, ¿no? O sea, eso en realidad es un engaño, les malpagan lo que vale. Frijol con gorgojo, ¿no? Es frijol con gorgojo. O sea, bueno, ustedes definen que Morena es la única opción real para cambiar el país, sí. aunque su proyecto político tenga 20 y tantos años. Sí, pues se ha ido actualizando. De hecho, el 20 de noviembre se va a presentar la actualización del proyecto alternativo, ¿no? de Morena. Pues han tenido que hacer cambios porque, bueno, cuando se inició, por ejemplo, el petróleo era nuestro, ¿no? Ahora pues hay todavía que irnos un poco más allá, pero... Yo estoy convencida que no hay otro espacio. Pero, ¿no crees que es un posicionamiento bastante extremista decir que son la única opción porque o estás conmigo o estás en mi contra? La única, por la vía electoral. Muchas cosas y muchos actos de mala fe se han hecho por ese tipo de casos extremistas. O estás conmigo o estás en mi contra. No, porque yo lo que te decían justo antes es, o sea, no es o sea, Morena es el espacio que permite la acción. O sea, la idea de Morena, o sea, es cambiar el interlocutor que hay ahora y permitir que esta organización ciudadana que existe sea la que mande. O sea, Morena no va a llegar ahí a imponer una serie de cosas. Y ustedes lo van a ver después del 18 que Morena gobierne. Hay una serie de cosas que se le tienen que consultar a la ciudadanía. O sea, no es porque Morena vaya a decir... O sea, sí hay una serie de cosas que Morena sí tiene ya muy estudiadas y muy claras, pero hay otras que sí se tienen que consultar con la población. O sea, es decir, ahora, como está el gobierno, puede haber un movimiento social que sea muy fuerte y que avance, y en todos los casos se acaba o sentando con el gobierno o los acaban reprimiendo o los acaban... Eso es lo que tiene que cambiar. O sea, para que esta organización ciudadana pueda tener voz real, necesitan una interlocución distinta que Morena sí les puede dar, porque en la visión de Morena precisamente está gobernar con la gente. Ahora, yo te pregunto, tú decías que estabas en el movimiento Yo Soy 132, pero se disolvió. ¿A ese movimiento lo reprimieron o lo sentaron con el gobernador? No, en el caso del movimiento Yo 132, o sea, lo que yo les comentaba también en un principio es que primero, o sea, se fraccionó, ¿no? Ahí de... Pero fue por situaciones internas del movimiento. Podría pensarse que sí, ¿no? ¿Por qué podría pensarse que no? No, o sea, pues es uno, la realidad es que uno hay unas cosas que a lo mejor nunca las sabremos, ¿no? O sea, sí, de pronto había gente que rompía con la organización y después lo que sucedió, o sea, pasó la coyuntura y algunos compañeros, por ejemplo, se fueron a estudiar, tenían como cosas pendientes o estaban terminando su carrera y se iban a otro lado a estudiar una maestría. Muchos el trabajo los absorbió, ¿no? Y y bueno, pues muchos pues sí regresaron como, o sea, sí estuvieron más como por la coyuntura y después como que el ánimo... Como por la moda de la... Pues pudiera ser que una parte también importante, gente que en su momento participó, a lo mejor fue un arrastre como de la situación. Pero bueno, particularmente al Yo 132 no, aquí en Jalapa por lo menos no hubo una represión así directa, aunque... el asesinato de Nadia Vera fue cercana al Yo Soy 132. Fue una compañera que conocimos en estos
Y, o sea, no fue una represión directa al Yo Soy 132, pero pues sí te... O sea, culpan del asesinato de Nadia Vera. Bueno, no culpan, responsabilizan del asesinato de Nadia Vera. Pues fue un golpe muy duro para todos nosotros, ¿no? O sea, era pues alguien como muy cercano, o sea, como que pudo haber sido cualquiera de nosotros. Anduvimos como en lo mismo por mucho tiempo, ¿no? Ah, era activista, ¿no? Ajá, era activista. Ah, ya para cerrar, nos faltó algo, la calificación de las palabras también. Yo le doy un 9. Yo le doy un 9.5. ¿Uziel? Yo 9.1. Pues yo me doy 9. 9 cerrado porque de los que estuvieron de Morena. No, estuvo bien. También, bueno, sí, la verdad sí. O sea, muy sí, ágil. En contenido, sí. Solamente no se olvide. Estuvo bien. Bueno, pues. Por si no lo notaste. Ahora sí, ya nos despedimos. Gabriel, Yanni, Uziel y diputada Tania, le agradecemos que pues haya estado aquí con nosotros para charlar. Que se haya dado el tiempo, ¿no? Sí, ya se nos fue el tiempo y pues no sé. Y también agradecemos sus comentarios. Estamos al pendiente de ellos y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche por nuestra plataforma Teleclic y Al Calor Político. Esténse pendientes de los próximos invitados y participen. Y pues nos vemos, ¿verdad? ¿Va a decir algo, Tania? Sí. Bueno, yo me quiero despedir, darles las gracias por el espacio, gracias a la gente también que está pendiente. Hicimos un concurso precisamente de proyectos comunitarios. Todavía tienen hasta el 31 de este mes para presentarlos. Hay 5 bolsas de 20,000 pesos cada una. Entonces, acérquense, revísenlo en nuestra página de Facebook, Carola Viveros, y ojalá haya muchos participantes. ¿De qué se trata? Sí, platícanos rapidito. Ah, rapidísimo, muy breve. Antes. Bueno, o sea, rápidamente, cuando yo hago mi, no mi declaración, sino presento mi año fiscal, Hacienda me devuelve 18,000 pesos, ¿no? Yo digo, pero bueno, una muestra más que el sistema está hecho para beneficiar a los que más tienen. Tomo ese dinero más junto un recurso que ha estado como que una parte de lo que recibimos de la gestión. Y como nos piden muchas cosas, la gente, y como ¿a quién le das? Al que le falta el gas, al que no tiene para la medicina de su hijo, al que te pide para un viaje deportivo, al que te pide para un viaje recreativo, al que te pide para una escuela que no tiene pintura. O sea, hay un montón de cosas que, pues, si las ves individualmente, todas son importantes. Entonces dijimos, pues la metemos en bolsas, ahí va a haber un jurado calificador, hay varios temas, ¿no? Que es recuperación de espacios, cosas de la ciencia y tecnología, proyectos que tengan que ver con la equidad de género. Y los 5 mejores proyectos van a recibir cada uno un premio de 20,000 pesos. Ellos ahí está la convocatoria más amplia, pero bueno, nosotros les damos 20,000, ellos tienen que justificar una inversión del otros 20,000, ¿no? O sea, no es nada más darles y vayan a ganar el proyecto, sino es hacerlo como en conjunto, darles eso que les está faltando para que lleven proyectos, y tienen que ser comunitarios. O sea, no vale que una persona lleve su propio proyecto, sino estamos empujando a que la gente se organice en las colonias, están haciendo proyectos para recuperar un área verde, por ejemplo. O sea, ahí hay varias cosas, pero lo que queremos justo es detonar la participación de la gente y pues a ver si el concurso genera que sí haya más participación. Ojalá. Pues está padrísimo. Bueno, entonces pues checarlo. Vamos a estar pendientes entonces de y compartir también la información también. Entonces nos vemos. Muchas gracias, diputada, por esa información también muy importante. Y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche en esta plataforma en Teleclic y a Calor Político. Adiós, pollos. Saludos a Jairo, que nos estuvo viendo. Adiós, Jairo. Ya ni se pone celoso, ¿eh? Ya ni...